Mirad, gente más hermosa, por aquí os vengo hoy con una receta que vais a súper, hiper y requete flipar. Vamos a hacer una receta para impresionar y, por supuesto, está riquísima. Vamos a hacer un flan con fresas, pero lo vamos a presentar bien chulo para que quede así, que resalte la vista, ¿vale? Tenemos por aquí 6 huevos, tenemos 150 gramos de azúcar, del cual vamos a separar 3 cucharadas, unos más o menos 60 gramos para hacer el caramelo. Tenemos 1 litro de leche, tenemos 2 sobres de azúcar avainillado y tenemos 400 gramos de fresas. Y mirad, para que veáis que realmente esto es súper, súper, súper fácil, voy a hacer con esto con vosotros en directo para que lo veáis. Ya veréis que con esto vais a engañar a vuestros invitados. Este va a ser el título de ficción de hoy. Con este postre vais a engañar a vuestros invitados. Mirad, que es súper fácil. Vamos a coger 1 litro de leche. Un truco para que esto no tengas que triturarlo es este. Vais a coger un poquito de leche. ¿Veis? Cogemos por aquí un huevo. Ahora vamos a echar todos los huevos. No voy a pararlo para que veáis que aquí no hay ni trampa ni cartón. En la cocina de Antonio al Poder no hay trampas ni cartones. ¿Ves? Tres. Hay personas que no les gusta el sabor de huevo en el flan. No sé, yo creo que un flan de huevo tiene que saber a huevo, que sea un poco. Si veis que no os gusta, le podéis echar en lugar de 2 sobres de vainilla, le echáis 3, ¿vale? ¿Ves? Echamos aquí el quinto, ya tenemos por aquí el sexto huevo, ¿veis? Yo voy a utilizar las varillas por aquí. Vamos a batir. Batimos primero así, ¿veis? De esta manera. Ya voy a dejar este aquí. Le voy a agregar ya el azúcar avainillado, por supuesto, si tenéis extracto de vainilla o si tenéis el extracto de vainilla, pues es mucho mejor. ¿Ves? Cuando pones poca leche, el huevo como que es más fácil de que se rompa. Vamos a echar el azúcar y vamos a dejar solo eso que serían las 3 cucharadas que os he dicho para hacer el caramelo. Batimos bien. Cuando hay poco líquido, rápido se diluye todo, ¿vale? Voy a echar lo que queda de leche, que es 1 litro. O sea, he echado antes como 150 mililitros, pues ahora 850. ¿Veis por aquí? Mirad qué fácil, ¿eh? Mira, tengo el fuego a toda caña, ¿vale? Voy a echar el azúcar y voy a echar nada, como 2 cucharadas de agua. 2 cucharadas soperas. Vengo aquí y lo pongo. Eso sí, no hay que apartarse del azúcar, ¿eh? Ni un segundo, ¿eh? Lo mezclamos de esta manera, ¿veis? Lo vas moviendo todo el rato, ¿eh? Todo el rato. De esta manera, lo dejo un momento que hierva. Esto nada, me va a llevar, desde que ha empezado a hervir así fuerte, unos 30 segundos. Pero eso sí, sobre todo, no os marchemos de aquí. ¿Ves? Un poquito más. No os olvidéis que luego también en el horno esto va a seguir cogiendo color. Cogiendo color. ¿Ves? Un poquito menos. Un poquito menos, no, un poquito más. Así que en el momento que empiece a tener color como el oro, así más o menos, pues eso ya estará. Tengo yo ya el molde por aquí preparado, ¿veis? Que lo vamos a echar directamente del horno. Y os digo, vamos a poner al baño María esto en el horno más o menos unos 45 minutos, ¿vale? ¿Veis que empieza a tener un color? No sé si se ve, es que quiero que se vea. Se ve, ¿verdad? Que empieza a tener un color como doradito. No, ahora en serio, he tardado exactamente 2 minutos, ¿eh? Pensaba que sería menos, ¿eh? La verdad. ¿Veis? Este es el color que queremos. No quiero más color. Voy a apagar el fuego. ¿Veis? Voy a apartar un poquito el plano para que lo veáis bien. Mira, voy a poner este aquí para que no se me cristalice al momento y para que yo pueda expanderlo un poco. Cuidado porque esto rápido se va a calentar, por supuesto. ¿Veis? Hacemos así. De esta manera.
Y esto ya está preparado. Le vamos a echar el mejunje. Voy a dejar que temple nada. 10 segundos. Tengo por aquí. Le voy a echar aquí toda la mezcla. Y esto me ha llevado en total 7 minutos a hacerlo. Y ahora esto lo vamos a meter al horno, ya os lo he dicho antes, durante más o menos 45 minutos, el fuego solo por abajo al baño María. Un poco más. Pensad que esto va a estar hirviendo, ¿veis? Así. Mirad, ha pasado 45 minutos y he dejado el flan con o sea, fuera del horno. Lo he dejado un buen rato, ¿vale? Pero todavía está templadito. Pero mirad, vamos a meter por aquí el cuchillo. Yo creo que se está viendo bien, ¿veis? Para ir separando, ¿vale? Para la hora de darle la vuelta, pues que no se quede pegado, ¿veis? Le vamos dando por aquí hasta llegar al otro lado. Y otra cosa muy importante, espera, lo hago todo así, ¿lo veis? Como lo hago yo todo. Pero bien, bien a ras, ¿eh? Y por aquí también, ¿eh? Porque muchas veces le vamos a dar la vuelta, lo bajamos un poquito, solo. Lo bajamos por aquí un poquito. Así. ¿Ves? Hasta terminar todo el redondel. ¿Ves? Ya he terminado el redondel entero, creo. Sí, ¿veis? Hacemos así y cuando veis, por ejemplo, aquí esta señal, ¿no? Si veis que hago así y se mueve entera, es que esto ya se puede desmoldar. Mirad, gente más hermosa, no se ha visto cuando le hemos dado la vuelta, pero bueno, no pasa nada. Mirad, hay algunas que las ha cortado y algunas no. Vamos a dejarlas enteras en medio para que le dé más vista. ¿Ves? Y vamos a cortar. Pon alguna, por ejemplo, amor, para que no salga el vídeo tan largo. Pon alguna. Las cortadas, ¿dónde las vas a poner? ¿En Así. el lado pegadas? Ah, pues sí. ¿Veis? A ver que se vea bien. Ahora. ¿Ves? Y le vamos a ir dando la vuelta hasta llenar todo lo de alrededor. Pues bueno, gente más hermosa, esto ha sido el resultado final de esta receta excepcional. Mirad con huevos y leche que hemos sacado y cuatro fresas. Decidme que esto no es un postre de lujo, que te viene un invitado al hacer esto y dice, ah, esta gente se ha ido a la pastelería a comprar esto. Tienen mucho dinero, son ricos. Así que nada, gente más hermosa, espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado, María, no babéis. Decídmelo, si la conocíais, decídmelo. Y como siempre, saha urraha, salam aleikum.